Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, vamos a darle volumen aquí. No sé si estamos escuchando. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos. Un gusto nuevamente a esta sesión. Vamos a continuar, estamos con 11 participantes aún, pero que se van a ir uniendo casi que todos al mismo tiempo. Vamos a hacer una espera. Muy bien, ya estamos 21 participantes y pues vamos a en un momento a dar inicio sin antes releer el recordatorio, ¿verdad? Agradecida con los que se han conectado puntualmente. Recuerde que el beneficio es suyo, ¿verdad? Usted se conecta puntualmente, nos conectamos los 60 minutos de la hora, ¿verdad? Quiero ver si creo que ya todos tienen su nombre, el nombre que se muestra completo según DUI, ¿verdad? Así que, no más que si tenemos alguno, estoy viendo, por ejemplo, David Rodríguez, solo tiene un nombre y un apellido, Samuel Sánchez, los que tengan solo un nombre y un apellido. Recordarles que debe verse su nombre completo según su DUI. Y ahorita vamos a ver qué más dice. El compañero que estaba reportando un problema dice que había tratado, no sé si le contestaron, si el administrador le contestó, porque precisamente cuando ya son problemas para ingresar a plataforma, ya sí precisamente es con el administrador del grupo. Entonces, no sé si al final le ayudaron al compañero que no lograba ingresar. Muy bien. Dejamos pendiente ayer una guía que les compartí sobre el ingreso de datos. No sé si ustedes la terminaron o hay alguno que
O sea, yo sé que no nos queda tiempo en el día porque estamos haciendo otras cosas y precisamente la clase es para avanzar precisamente en las guías, en las prácticas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien habrá continuado y si no, pues claro, nosotros vamos a continuar con la guía que dejamos pendiente. Recuerde, usted puede hacer puede hacer todo el tipo de comentario que quiera, ¿verdad? Puede preguntar, puede comentar, puede compartir, puede, o sea, cualquier tipo de participación que usted quiera hacer es bienvenida porque recuerde que habemos muchos compañeros con diferentes experiencias, entonces cuando alguien nos ayuda, alguien nos comparte, alguien dice yo lo hago así, yo lo hago de esta otra manera, nos ayudamos entre todos, ¿verdad? Y recuerde, usted interrumpe si tiene alguna duda, ¿verdad? Ya sea por micrófono, mensaje, levantando su mano, pues usted interrumpe sin ningún problema para que ya no avancemos y ahí podamos seguir explicando. Muy bien. Entonces voy a mostrarles el libro que dejamos pendiente ayer de la guía. Les voy a compartir y esto es lo que teníamos. Nos habíamos quedado en ese paso. Estamos, recuerde, en los primeros pasos del ingreso de datos. Lo primero que debemos hacer es identificar el tipo de dato. Ya decíamos que desde el momento que se ingresan los datos, desde ese momento yo me tengo que fijar si hay un problema o no en el dato que estoy ingresando. A esta altura ya estamos claros de que Excel, la alineación automática de los números es a la derecha y la alineación automática de los textos es a la izquierda. Entonces, desde ese preciso momento que nosotros hacemos un ingreso de datos, ya nosotros vamos viendo si el dato tiene problema, si lo hemos ingresado bien o alguna situación que pueda pasar. Entonces, continuando, vamos a trabajar en la celda B1. E ingresamos el dato tipo fecha, que es 1 de enero de 1900, con el separador de la diagonal. Voy a hacer más ancha la columna para ver la alineación. Las fechas son alineadas a la derecha de manera automática. Luego nos dice que en la celda B2 vamos a ingresar una fecha con distinto formato, 12-12-1900. Y eso sigue siendo una fecha. Aunque la ingresemos con diagonal, aunque la ingresemos con guión, Excel la identifica como fecha. En la celda B3, pues igual es una fecha que no está muy distinta, 1 de enero de 2000. Allí pareciera que no hay problemas con esas fechas y pareciera que no hay un orden, como que si el orden no estuviera afectando. Nosotros usualmente las fechas las escribimos día, mes, año. En algunos formatos de fecha se escribe mes, día, año. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a escribir en B4, 12-13, 1994. Entonces allí ya podemos nosotros notar una diferencia. Excel no lo ha tomado como fecha, porque para Excel no existe el mes 13 en ese formato, sino que como si dijera 12 del mes 13 de 1994, ¿verdad? Entonces, eso es un dato no correcto para Excel. Desde el momento que vemos la alineación automática, sabemos que hay un problema. También pasa en la celda B5, vamos a escribir 30 de febrero de 1994 y ocurre lo mismo. Eso para Excel no es una fecha.
es cualquier otro texto, porque en el calendario de Excel, o sea, en el calendario, no existe en cualquier calendario un 30 de febrero. Entonces, también es un dato que no se reconoce como fecha. En la celda B6 escribimos 12-mayo. Entonces, allí lo que hace automáticamente Excel es que lo abrevia. Si lo está interpretando como fecha, vea lo que automáticamente se alineó a la derecha. Y entonces lo abrevia 12 guión y le deja tres letras del mes. Esos son los datos automáticos. Excel colocará en la celda la fecha introducida, pero usando únicamente los tres primeros caracteres del mes. Y en la barra de fórmulas colocará la fecha con el formato día, mes, año, tomando como año el del sistema del ordenador, de la computadora. Si me regreso a la celda B6, puedo ver la barra de fórmulas que dice, está la fecha completa, 12 de mayo 2023. En la celda B8, a ver, no me salte una, en la celda B7, en la celda B7 escribe 12 de mayo 1995. 12. Y vea cómo abrevia. Abrevia el mes, abrevia el año a dos dígitos. ¿Verdad? Y si en B8 ingresamos mayo y el mes completo, Excel siempre nos va a abreviar el mes y el año con dos dígitos. Entonces, llevamos tipos de datos numéricos, tipos de datos texto, tipos moneda, tipo fracción, tipo fecha. Y ahora vamos con los formatos de hora, con los tipos de datos de hora. En C1 escribiremos 0.2.0. Eso para Excel lo está interpretando como hora. E igual se alinea automáticamente a la derecha. En C2 escribimos 12, 30, 12. Y voy a hacer más ancha la columna para que se pueda notar. Y es un tipo de dato de hora. Y no hay problema. En C3 ingreso 22, 12. Y eso también es hora. En C4 ingresamos 10 espacio PM. Y también se interpreta como hora. En la celda C5 ingresamos 10 AM sin espacio. Y eso Excel ya no lo identifica como hora, lo identifica como cualquier otro texto. Entonces, eso ya no es hora para Excel. En C7 hacemos una combinación. A ver, en C6 lo vamos a escribir como bien, en C5 lo dejamos así y en C6 lo vamos a escribir como 10 espacio AM y ahora sí no hay problema, se interpreta como hora. Ahora viene la combinación de fecha y hora. Allí se muestran esos numerales porque mi columna no está lo suficientemente ancha. Entonces, si yo veo, estoy ubicada en la celda y en la barra de fórmulas puedo observar la fecha y la hora. Entonces, simplemente yo me ubico en la línea que divide las letras
el puntero se convierte en una barra vertical y una doble flecha horizontal, se arrastra para poder hacer más ancha o más angosta la columna. Entonces, en ese dato hay una combinación de fecha y hora. Luego tenemos en la celda C8, 12-12-95, 12-30. Básicamente el mismo ejemplo. Fecha y hora. Y ahí está. La celda tiene los dos tipos de datos, fecha y hora. Ahora vamos a situarnos en la celda D1 y escribiremos casa. Entonces ya sabemos, como es un texto, automáticamente se alinea a la izquierda. Ahora en D2 vamos a escribir la hoja de cálculo de Excel. Al introducir el texto, verás cómo en la hoja ocupa más de una celda, la D2 y la E2. Incluso a mí todavía se me ha pasado supuestamente para la E. Los datos tipo texto pueden ocupar más de una celda en la hoja, mientras no se escriba nada en las celdas que ocupa. Sin hacer nada más ahorita, nos situamos en E2 y escribimos hombre. Parece que se borre parte del texto de la celda de 2, pero no se borra. Simplemente cuando nosotros hacemos clic en la celda, nos fijamos en la barra de fórmulas y ahí aparece el contenido que está en la celda. Que en la celda no lo vemos todo, pero sabemos que contiene lo que vemos en la barra de fórmulas. Entonces, vamos a continuar y decimos, en la celda D3, vamos a escribir grande. Luego, en D4, escribimos, estudiaremos la hoja de cálculo de Excel. Y recuerde que siempre vamos a ir pulsando Enter. Acá en la guía también se les deja que pueden presionar la flecha hacia abajo, ¿verdad? Entonces también funciona. Algunas veces no funciona porque la celda está en modo de edición. Es decir, que un modo de edición es cuando, por ejemplo, hago doble clic en la celda y aparece el cursor. Esa barra parpadeante, ¿verdad? Que por cierto, los comandos de arriba los pone en gris. Los inhabilita cuando la celda está en modo de edición. Entonces, si presiono flecha abajo, pues ya la celda activa pasa a ser justamente la que está resaltada. Ahora vamos a practicar la introducción de fórmulas. Aquí dice que vamos a hacer otra hoja y sí, la vamos a hacer. Yo voy a hacer aquí otra hoja en este más que tenemos aquí en la parte inferior. En este más dice hoja nueva. Presiono para poder trabajar en la hoja nueva. Acá dice hoja 2 en el ejercicio. En el mío dice hoja 1. No importa, estamos haciendo una práctica y simplemente necesitamos una hoja nueva. En esa hoja nos situamos en A1, que es la celda activa predeterminada, y escribimos
Para escribir una fórmula, lo primero es escribir el signo igual, con shift 0. Cualquier operación que usted quiera hacer, escribe los números, escribe el operador, va a ser una suma, una resta, multiplicación, división, y eso ya es una fórmula. Presionamos Enter y nos da el resultado de la fórmula. Se muestra el resultado de la fórmula. Si yo me regreso a la celda, observo que en A1 está el resultado. En la barra de fórmula está la operación que se ha escrito. Y en la celda A2 haremos una resta de 11 menos 10. En la celda A2, recuerde, una fórmula se comienza con el signo igual, 11 menos 10, y allí tenemos la resta. Recuerde, en la celda se muestra el resultado, en la barra de fórmula se muestra la operación. En la celda A3, una multiplicación. 13 por 2. Y por supuesto, ya sabe, nos muestra el resultado. Y en A4, vamos a hacer la división igual a 24 entre 2. Tenemos el resultado. En la celda A5, vamos a realizar la operación 10 elevado a 2. 10, el acento circunflejo, que es como ese sombrerito, es para la potencia o para elevarlo, ¿verdad? Y ahí está que 10 elevado a la 2, eso es 10 por 10, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos da 100. Ese es el acento circunflejo para la potencia. Ahora vamos a utilizar referencias a otras celdas y operadores aritméticos. En la celda B1, queremos realizar la suma del contenido de la celda A1 y A2. Entonces vamos a escribir. Esta es otra manera de hacer una fórmula. Estas fórmulas las hicimos con números constantes. Escribimos directamente el número. Pero la fórmula que vamos a hacer ahora es una fórmula que hace referencia al nombre de la celda. Va a hacer referencia a lo que contenga, el valor que contenga la celda. Entonces, aquí dice que eso va a ser igual. Lo podemos escribir o podemos hacer clic en la celda y automáticamente se marca el nombre de la celda A1 más hago clic en la celda A2, que eso es lo que se quiere sumar. Enter y tenemos el resultado de la suma. Luego dice que en la celda A1 que modifique esta fórmula. Voy a escribir el número 1000. 1000 y ha cambiado el resultado de la celda B1 porque como cambié a 1, entonces cambio el resultado. En la celda E1 vamos a escribir la palabra la. En la celda E2 escribimos casa. Ahora queremos la concatenación del contenido de la celda E1 y E2. Entonces, en la celda E3 utilizamos el operador de concatenación, que es el ampersand, que lo podemos mostrar con shift 6. Entonces, como es una fórmula,
Escribo el igual, hago clic en la celda E1, Shift 6 para mostrar el ampersand porque necesito concatenar, unir o pegar el otro contenido de la otra celda. No más que ahí nos deja unidas las palabras, no nos deja espacio. La casa, o sea, no nos deja espacio. Entonces, hacemos lo siguiente, utilizamos los operadores de concatenación para el espacio. Entonces, ahora escribimos igual a esta palabra concatenado con los espacios en blanco van entre comillas, abro comillas con Shift 2, espacio, Shift 2, ya tengo un espacio en blanco, entre comillas, escribo el ampersand y luego el otro contenido que quiero mostrar. Entonces ahora sí, ya aparece el contenido separado. En E5 vamos a utilizar una palabra que vamos a escribir entre comillas. Es decir, yo quiero que ahora diga la entre comillas. Le dejamos espacio porque, a ver, aquí me hace falta el ampersand para unir. Entre comillas, dejamos espacio porque si no dejamos el espacio, entonces nos va a aparecer todo unido. Espacio, Shift 2 para cerrar, el ampersand para concatenar y ahora viene el contenido de la celda E2. Entonces, ahora tenemos la concatenación de esos textos. La gran casa. También se pueden concatenar con valores numéricos. Entonces, en la celda E7, a ver, no teníamos nada en la celda E6. En E7, voy a concatenar E2 con A4. Igual, E2 concatenado con A4. Y ahí está. El contenido, casa 12. Si lo queremos separado, ya sabe qué hacer. En E8 vamos a concatenar. A ver, aquí según la guía, ¿verdad? No era en esa celda, pero lo voy a dejar ahí. En E8, C1 con 12, o sea, ese 12 simplemente es una constante. Entonces, C1 concatenado con el número 12. Entonces, pues claro, solo nos iba a escribir el número 12 porque pues en C1 no hay contenido. Pasemos a estudiar los operadores relacionales. Ya llevamos como varios tipo de datos que debemos y tenemos que saber diferenciar. Los numéricos, los de texto, los de moneda, los de fracción, los operadores matemáticos, los operadores básicos como la suma, que sigue siendo el más, la resta, que sigue siendo el guión o el menos. La multiplicación tiene un poquito de cambio, como lo hacemos en matemática. Utilizamos la X. Aquí se utiliza el asterisco para multiplicar. Y la división que se utiliza, la diagonal para dividir. El ampersand que lo utilizamos para concatenar textos. Y ahora vienen los operadores relacionales. En la celda F3, la celda F3, escribimos igual 10 mayor a 12, igual 10 mayor a 12. Es una pregunta. ¿Es 10 mayor a 12? Vea el resultado que me va a dar. ¿Es 10 mayor a 12?
No, no es mayor. Entonces, me muestra la palabra falso. Fíjense que quisiera dejar cortar este tema ahorita porque, si bien es cierto el siguiente tema que hay que desarrollarlo, porque la temática es de desarrollarla tal como se nos sugiere, ¿verdad? Así hay que hacerla. Este contenido lo continúe hoy porque no hay ningún problema, porque lo dejamos corto y ahora lo vuelvo a dejar corto porque quiero pasarme al tema correspondiente a hoy. El tema de hoy es la combinación, el uso más ágil o más rápido y más práctico del programa. Y para eso están las combinaciones de teclas, los atajos de teclado, algunos métodos abreviados, ¿verdad? Incluso usando entre mouse y teclado, para que las prácticas se nos vuelvan un poco más rápidas, ¿verdad? Entonces, lo que viene a continuación, en todo caso, lo vamos a seguir desarrollando en ciertos temas. En otros temas vamos a continuar, no exactamente con esta guía, pero con el tema de los operadores. Vamos a reforzar eso. Entonces, voy a cambiarme al tema de de los atajos de teclado. Para eso, le voy a compartir. Le voy a compartir para que usted pueda tenerlo de referencia y pueda practicar los atajos de teclado. Estoy cargándolo y se los comparto. A ver, estoy viendo mensajes en el grupo, dice, no puedo estar. Sí, o sea, la verdad es que muchas veces, noticia lamentable, ¿verdad? Algunas veces son cosas que se salen de nuestras manos, como lo que le ha pasado al compañero o compañera, ¿verdad? Así que, pues que lamentamos su caso, ¿verdad? Y son cosas que, como esa y otras más, que se salen de nuestras manos. En este momento les comparto el documento. Okay, no me deja, lo voy a cerrar porque no me deja compartirlo, pero muy raro, me tendría que dejar. Ese documento el archivo más bien que les acabo de enviar, ustedes lo van a tener de referencia cuando quieran hacer un proceso más rápido. A ver, lo voy a abrir porque lo cerré para adjuntar. Ahí hay unos espacios para que usted vaya escribiéndolos. ¿Y por qué tiene que escribirlos? Porque cuando escribimos, el aprendizaje se va solidificando un poco más. Entonces, a pesar de que ahí a la par está, ¿verdad? ¿Cuál es el atajo para utilizar? Pero le recomiendo que lo escriba y, por supuesto, que lo practique, ¿verdad? Aquí tenemos entonces algunos atajos. Claro, son tantos atajos porque el abecedario, por ejemplo, está completamente ocupado, combinado con otras teclas, ¿verdad? Para hacer procesos más cortos, más rápidos. Entonces, no es que nos vamos a aprender quizás todos, nos vamos a ir aprendiendo los que vamos a ir necesitando o utilizando con frecuencia. Por ejemplo, estos empieza con atajos en portapapeles. Solo que no están viendo, siguen viendo la pantalla anterior, ¿verdad? No
no están viendo los atajos, ¿verdad? De mi pantalla. No. Sí, gracias. No. Ahora. Ok, gracias. Ahorita les comparto eso. Es el archivo justo que les acabo de enviar. Ahí lo tenemos. Estos atajos en portapapeles son un poquito más básicos y más frecuentes, porque no solamente se utilizan en Excel. En cada programa hay sí, no sé si ya ven el documento que yo les compartí en mi pantalla. Sí, ya se ve. Sí, ya. Muy bien, gracias. Ahora sí se ve bien. Entonces, hay algunos, sí, muchas gracias por confirmar. En los programas, pues por ejemplo, este control C, control X, control V, en todos los programas de Office, incluso aunque no sean de Office, esos son como súper básicos, que copiamos con control C, cortamos con control X, pegamos con control V, más en cada programa, ya aparte de esos, ya vienen a ser diferentes, ¿verdad? ¿Qué hace, por ejemplo, un control 0, ¿verdad? Que ese funciona para Excel, no para otro. Entonces, vamos a irlos viendo y practicando para que usted vaya diciendo, ah, este me puede servir porque esta actividad o esta tarea o este proceso lo hago con mucha frecuencia. Entonces, es mucho más rápido. Cuando trabajamos con teclado, el trabajo nos abunda más. Entonces, aquí usted puede ir escribiendo, como le decía, el control C. Le sugiero que lo escriba para que se le vaya quedando. Por eso tenemos aquí estos espacios. Entonces, simplemente para copiar, tenemos que seleccionar el contenido que deseamos copiar, ¿verdad? Entonces se copia si yo me ubico en la celda. ¿Cómo sé en qué celda estoy? A veces es bien difícil ver en qué celda estoy. Simplemente yo veo el cuadro de nombres. Y en la celda donde estoy es en la B4. Entonces selecciono la celda y presiono control C y pues ya aparece. En Excel es bien notorio cuando hemos presionado un control C, no así en otros programas, que solamente se queda en un portapapeles y no lo notamos que si eso se ha copiado. Aquí es notorio. La celda se ilumina con esas líneas cortadas, ¿verdad? O con esa línea cortada. Entonces sabemos que una activación del comando copiar. Y, por supuesto, si copiamos es porque lo vamos a ir a pegar a otro lado. Entonces, digamos, yo lo voy a ir a pegar. Voy a hacer una hoja nueva solo para eso. Voy a hacer una hoja nueva y como la celda predeterminada es a uno, y ya sé que el atajo me está diciendo que para pegar es control V, pues simplemente yo ahí apegué. Aquí solo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan apreciar mejor. ¿Y qué sucede con cortar? Si yo aquí presiono cortar en la celda B5, control X, y me voy acá a la siguiente celda y presiono control V, entonces ya sabemos lo que hace cortar. Cortar lo quita, ¿verdad? Lo corta, lo quita y lo vamos a ir a pegar a otro lado. Voy a presionar control Z. Control Z es para deshacer. Control Z, vea que control Z deshace lo último, la última acción. Ahí lo que hizo fue quitar el pegado, vuelvo a presionar control Z y mire como esas acciones son las últimas que yo he estado haciendo, mire lo que hace. Control Z otra vez. Como yo lo que hice fue darle zoom a la hoja, control Z, ahí me va deshaciendo todas las últimas acciones. Control Z, como también yo lo que hice fue aumentar el tamaño de fuente, entonces está deshaciendo eso. Control Z, y ahora ha regresado la palabra cortar a su lugar. Control Z es para deshacer
la última acción o las últimas acciones. Ya se dieron cuenta cómo funciona. Y pues el pegar, que ya lo practicamos. Para que funcione pegar, tiene que haber un copiado previo o un cortado previo. De lo contrario, si no hay una acción previa de copiar o cortar, pegar no se va a activar. Regresar, aquí es el control Z, no lo tenemos acá. Es el control Z. Copia una fórmula hacia la derecha sobre el rango seleccionado. Eso es control D, por ejemplo. Vamos a hacer una fórmula. Digamos que me voy a traer la práctica que acabamos de hacer en el libro anterior. Y me la voy a traer para acá. Esto es justamente lo que acabamos de hacer. Y me la traje porque aquí tenemos fórmulas. Entonces, ¿cómo es que funciona? Este control D que dice, copia una fórmula hacia la derecha sobre el rango. Veamos, aquí tenemos una fórmula. Aquí tenemos una fórmula. ¿Qué pasaría si yo me ubico aquí en C1 y presiono control D? Eso es lo que hace control D, solo que fíjense bien. Esta de acá dice A1 más A2 y esta sí la copió porque al final eso es lo que necesitábamos. Y mire qué interesante también lo que ocurrió aquí. Pero ¿qué es lo que hizo? Excel lo que hace es que va, mira su celda vecina, pero también identifica un patrón y de eso vamos a estar hablando bastante en el desarrollo de los temas a continuación. Entonces aquí no es que copie el mismo A1 B1, sino que vio el patrón y copió la columna B1 B2. Eso es lo que hace control D. Dice que hace que copia una fórmula hacia la derecha. Control J lo que hace es que copia una fórmula hacia abajo. Me voy a ubicar ahora en esta celda que está, como aquí hay una fórmula, voy a ubicar aquí abajo, voy a presionar Control J y mire ahora lo que pasó. Copió el patrón. El patrón que estamos tomando de referencia es A1 más A2. Si yo quiero la misma celda, la misma fórmula de arriba, pues entonces, como Excel tomó un patrón, entonces para él ya no tomó A1, A2. Ahora él toma A2, A3, ¿verdad? Y pues precisamente como hay datos, nos ha dado un resultado. Entonces, ese es el atajo de control J en el caso que se vaya a necesitar. El contenido de la celda superior. Fíjense que este no lo quiero practicar ahorita porque hay un tema en que se desarrollan las series de relleno y allí lo vamos a ver. ¿Por qué se copia abajo? Dice Jocelyn. ¿Por qué se copia abajo? A ver, veamos. Voy a borrarlo porque como estamos practicando lo de la celda, dice el 10-28-12, el E8. Es que como acuérdese que en la práctica anterior, si yo quiero editar esta celda, voy a presionar F2. Claro, ustedes pueden ver la fórmula aquí en la barra de fórmula. Si tienen una laptop, pues auxíliense de la tecla FN en el caso de que no les funcione solo presionando F2. Entonces, como aquí teníamos una fórmula que hace referencia a C1 unido a un 12,
Entonces, como antes no había nada en esta celda, solo nos mostraba el 12. Entonces, como ahora está haciendo referencia a C1 y ahora C1 ya tiene un dato, por eso es que esta celda cambia. Entonces, no sé si contesto su pregunta, Jocelyn, o todavía no, porque el punto es que cambia porque teníamos una referencia. Ahí hay una forma. A ver, voy a... Es que lo que no sé si me ayuda volviendo a hacer el proceso. Vaya, porque el E8 tenía un 12. Sí. Pero ¿por qué ahora no entendí lo del C? Ah, Lo okay, vale. de uno, eso sí no me queda. Porfa, gracias. Vale, sí. Voy a limpiar la celda C1, le voy a borrar el contenido. Así estaba, ¿verdad? E8 tiene un 12, ¿verdad? Originalmente. Pero como la celda E8 tiene una fórmula, o sea, esta fórmula está haciendo referencia a C1. En este momento solo nos muestra 12 porque en C1 no hay nada, no hay contenido. Pero todo lo que vaya a pasar en la celda C1, esto se va a ir actualizando porque 8 está haciendo referencia a la celda C1. Entonces, por eso es que cuando, fíjense que está así, dijimos en la práctica que C1, el contenido de C1, concatenado a 12. ¿Por qué es que nos da 12? Porque en C1 no hay nada y ese 12 es una constante. Si yo ahí escribo un número 1, ¿qué cree que va a mostrar? Si yo en C1 escribo un número 1 y le doy enter, ¿qué cree que va a mostrar? Lo más probable es que muestre un 1-12, ¿verdad que sí? ¿Sí? No sé si se comprende ahora. Si yo escribo ahí un 2, ¿a qué cree que se va a refrescar E8? Me disculpo de preguntarle porque voy a tener mi casa. Ok, María Lourdes. ¿Qué cree que va a pasar si yo doy enter cuando escribí ese número 2 en C1? ¿A qué número se va a refrescar? Los 12, ¿verdad? 212. Exacto. Ajá. Entonces, si yo allí escribo un 3, ahora sí, ¿qué número se va a mostrar aquí? 312. Exactamente, 312, porque la celda, exacto, porque la celda, esta E8 está diciendo, lo que tenga la celda C1, únelo o concaténelo con el número 12. Entonces, ¿por qué es que vimos un número así medio raro, medio diferente? Porque aquí presionamos control D, ¿verdad? Vale. Como ya no hay nada en C1, ahora ya se comprende por qué solo se muestra el número 12. Excelente. Entonces, voy a repetir. Control D. ¿Y por qué es que cambió eso? Porque como control D tiene una... Como control D es un atajo para copiar la fórmula que tiene acá, la copia a la derecha, ¿verdad? Excelente, gracias por confirmar y qué bueno que ya este tema quedó claro, ¿verdad? Y por eso es que este número va cambiando. O sea, de acuerdo a lo que vaya teniéndose uno, este número va a ir cambiando. Muy bien, qué bueno que ya quedó claro este tema. Entonces, les decía que cuando veamos las series de relleno, vamos a ir viendo cómo también podemos ir rellenando hacia abajo, hacia arriba. Para no adelantarme en el tema. Ahora vienen los atajos con control más los números. De pronto queremos ocultar las columnas seleccionadas. Podemos ocultar columnas
presionando control cero. Yo estoy ahorita en la columna E. Y si presiono control cero, a ver, tengo aquí. Presioné el cero que tengo en los números de arriba del teclado. Se ha ocultado la columna E, la columna donde estoy situada. Entonces, control cero es para ocultar las columnas. Control 1 muestra el cuadro de diálogo de formato de celdas. Ese lo vamos a estar ocupando mucho. Si usted presiona control 1, este es un cuadro básico de uso y es el cuadro de formato de celdas. Lo vamos a ver bastante. Entonces, control 1 nos lleva al cuadro de diálogo formato de celdas. Control 2, igual que control N, aplica el formato negrita al texto seleccionado. Entonces, si yo presiono control 2, me lo activa y me lo desactiva. Vea, control 2, control 2, me activa y desactiva la negrita. Solo que aquí ya estoy presionando control Z porque quiero dejar el texto como originalmente estaba. Control 3, al igual que control K, aplica el formato cursiva. Entonces selecciono la celda y control 3. Control 3, vean. Aplica la cursiva y la quita. Control 3, cursiva y la quita. Ahora solo presiono yo control Z porque quiero que el texto quede como originalmente estaba, así. Subrayar el texto seleccionado, control 4. Control 4, subraya. Ahí está. Y también con control 4, se subraya o lo activa o lo desactiva. Luego dice que control 5 aplica el efecto de tachado de texto. Control 5 tiene un tachado, el texto tiene un tachado. Perdón. Ahora. Y con control 5 igual se desactiva. Control 6 dice oculta o muestra objetos de una hoja. Veamos. Control 6. Mire lo que pasó. Me ocultó porque yo lo que tengo ahí son imágenes. Entonces, control 6. Oculta o muestra objetos de una hoja. Y ya ve lo que pasó. Control 6, control 6, control 6, control 6. Control 8 muestra los símbolos de esquema de una hoja. Control 8. No se pueden mostrar los símbolos de esquema, no existe un esquema. Voy a darle a aceptar. No se puede crear un esquema. Lo de los esquemas, muy probablemente lo utilice en el siguiente nivel. No vamos a utilizar esquemas, pero ahí le queda. Como le digo, yo lo que he hecho en este momento es compartirles como los atajos más comunes para que cuando usted en un determinado momento usted lo tenga de referencia y pueda utilizarlo en alguna práctica. Control 9 oculta las filas seleccionadas. Control 9, mire, yo estaba en la fila 22 y la ocultó con control 9. Seguimos utilizando control con letras. Muestra el cuadro de diálogo abrir con control A para versiones en español. Si usted tiene una versión en inglés, el control O le puede servir para abrir. Entonces, estos atajos con control letras son para versiones en español. ¿Lo hace con todos los objetos disponibles? Sí, lo hace con todos los objetos, Mario. Lo hace con todos. Cuando ya queramos ocultar un solo objeto, entonces ya hay un panel. Hay un panel de objetos que lo vamos a ver en su momento. Cuando estemos viendo un tema de objetos,
Ahí vamos a ver cómo ocultar uno. Pero en este atajo son todos. Ok, con gusto, Mario. Bien. Ahora vienen las letras que les mencionaba. Este es para versiones en español. Para versiones en inglés, varían. Con control A, usted rápidamente muestra los archivos para poder abrir uno disponible. Control B nos muestra este cuadro de diálogo de buscar y reemplazar. Este cuadro de diálogo lo vamos a estar estudiando. Hay un tema en el que vamos a estudiar el cuadro de diálogo buscar y reemplazar. Control E lo que hace es seleccionar la tabla donde estoy ubicada. Como estoy ubicada en esta tabla, solamente esa tabla me selecciona con control E. Selecciona la celda de la hoja actual. No selecciono todo. Nomás la D, que no es mi tabla, porque ya ustedes más adelante, ustedes mismos me van a corregir que hay una gran diferencia entre tener una tabla y un cuadro como este. Esto no es tabla, pero son conjuntos de celdas seleccionadas. Control G, guarda el libro de trabajo en las versiones en inglés, es Control S. Control G, muestra el cuadro de diálogo. Quizás solo lo va a mostrar la primera vez. Control G lo que hace es ir guardando, que es una práctica saludable cada vez que estemos trabajando en diversos programas, mucho más en Excel. Cada cambio que vayamos realizando, debemos tener el buen hábito de ir presionando Control G para que se vaya guardando todos los últimos cambios que se vayan realizando. Control I, este cuadro de diálogo, ir a, lo vamos a estar estudiando también en otro tema. El cuadro de diálogo ir a. Control P, muestra el cuadro de diálogo de imprimir. Control R, cierra el libro de trabajo. Yo no lo voy a presionar porque no quiero cerrar el libro que les estoy mostrando. Entonces no lo voy a presionar. Control U, crea un nuevo libro. Y ahí está. Control U y ya tengo un nuevo libro. Control T. Ahora sí, Control T. Dice que si queremos crear una tabla, Control T es el atajo para crear una tabla. También esto lo vamos a estar estudiando en temas posteriores, pero yo no voy a crear tabla. Control Y rehace la última acción. ¿Cuál fue la última acción? No lo sé. Control Y. Control Y, no me repite nada. Control Y lo que hace es repetir la última acción. Y solo la última. Y Control C no solamente deshace la última, porque si usted presiona Control C varias veces, le va a ir deshaciendo todas las acciones recientes o las últimas. Aquí están los atajos con Shift, si queremos. Una hoja nueva, Shift F11. Shift F11. A ver, yo presioné Shift, pero si tenemos una laptop, tenemos que auxiliarnos de la tecla FN. Shift FN, F11, y allí tengo una hoja nueva. Ese es el atajo. Shift F10, clic derecho en la selección. Shift F10. Ajá, ahí está. Es como el Shift F10, es que digamos a veces no le funciona el mouse, le escondieron el mouse, se le perdió el mouse, lo que sea. El clic derecho, si no cuenta con el clic derecho, o más rápido. Ya dijimos que trabajar con el teclado es más rápido.
Ya llegamos a las 9. Les dejo este documento para que lo tengan de referencia y lo usen. Gracias por estar y llegar hasta esta hora. Mañana les espero en punto a las 8. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. Feliz noches. noche. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Feliz noche.